Medellín es la ciudad del tango después del Río de la Plata, escenario del nacimiento del ritmo del 2×4. No hay en el mundo otro territorio más tanguero que la capital de Antioquia. La urbe, en la década del 20, del 30 y del 40 del siglo XX, se consolidó como uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país y de América. El afán de progreso hizo que Antioquia fuera el escenario de grandes obras como la Vía al Mar y la finalización del ferrocarril de Antioquia en 1929. Esta construcción, que se abrió a pico y pala entre las montañas, demandó una gran fuerza de trabajo. Esa mano de obra llegó desde el campo y, después de trabajar durante años, buscó un futuro en la ciudad creciente que brindaba el sueño de un trabajo y una estabilidad. Allí, en las fondas y estaderos que se improvisaban al lado de la vía férrea, los trabajadores se sentaban a descansar de las largas horas de trabajo. Compartían sus charlas al calor de unos aguardientes y expiaban sus penas con las letras de los tangos y la música de la región andina colombiana. Por esos días, la industria discográfica estaba asentada en Nueva York y los aires musicales colombianos se combinaban en los viejos discos de 78 revoluciones con un tango. Por una cara del acetato se imprimía un vals, un bambuco o una guabina, y por el otro se prensaba un tango. Así, esos trabajadores de la gran obra, que por esos años ya terminaba su construcción, empezaron a escuchar este ritmo melancólico. Entre esos obreros se metieron bien adentro las canciones que escuchaban en voces como las de Carlos Gardel, Agustín Magaldi e Ignacio Corsini. Las penas de amor, el desengaño, el desarraigo y la marginalidad de muchos tangos que escuchaban a la vera del camino los identificó. Hicieron como propia una música que se difundía por el mundo. Si bien en Medellín y Antioquia ya se escuchaba tango, fue la muerte de Gardel en ese absurdo accidente del 24 de junio de 1935 en el entonces aeródromo Las Playas la que marcó el destino de esa ciudad tanguera para siempre. Finalizada la década del 40 con el sueño de un porvenir mejor intacto y la violencia política que azotaba los campos colombianos, se produjo una de las migraciones internas más grandes de la historia colombiana. A partir de esos años, ya pues en los 50, sí empiezan a aparecer una cosa muy interesante para nosotros, los bares, ¿cierto? Los cafetines. Y en esos cafetines ya están las pianolas, ¿cierto? Que eran la Sibur, la Urlitzer. Y en todos esos cafés o bares o cantinas hay mucho tango, ¿cierto? ¿Por qué? Para los obreros es una gente que tiene un gran poder adquisitivo, los trabajadores son los que entran a las fábricas y vos haces una revisión de, por ejemplo, las cercanías a las grandes fábricas. Por ejemplo, en Coltejer, o cerquita de Coltejer, todo ese sector de La Toma es tanguero, ¿cierto? Porque está lleno de, además, no solo de trabajadores, sino de cantinas. Los nuevos pobladores se asentaron en los barrios populares de ciudades como Medellín. Allí empezaron a abrirse paso en su nueva vida. Ellos, además de sus penas y sus añoranzas, trajeron el tango como un bálsamo para sus dolores del alma. Así, barrios como Guayaquil, Lobaina, El Bosque, Barrio Antioquia, Aranjuez y Manrique y municipios cercanos como Bello se destacaron por tener decenas de cafetines que sonaban tango. El desarrollo de la radiodifusión, ya comenzando los 50, le dio un empuje al tango en emisoras locales de amplitud modulada que fortalecieron la afición por esta música ciudadana. pero a mediados de la década de los 50 el espíritu tanguero decayó. Solo fue con la llegada de un argentino tanguero como pocos, Leonardo Nieto, que esta música y toda su cultura renació en la ciudad. Primero con la fundación del Salón Versalles en 1961, después ayudando a crear el Festival Internacional de Tango en 1964 y años más tarde con la fundación en 1974 de la Casa Gardeliana del barrio Manrique. Esta casa también es un referente del barrio porque Manrique siempre ha sido un barrio muy tanguero. Y precisamente por eso es que nuestro fundador, don Leonardo Nieto, decide hacerle este homenaje a Carlos Gardel aquí en Manrique, porque siempre Manrique ha sido uno de los barrios más tangueros y a pesar del tiempo todavía se mantiene. Y diría yo que esta casa sigue en pie, es un gran homenaje y una gran apuesta que le ha hecho la alcaldía al tango en la ciudad. Por esos años hubo otros bastiones que mantuvieron viva la llama del tango en la ciudad, como los bares de el Armenonville, el San Jorge, el San Francisco, el Cisneros, el Victoria, la Luneta, la Gayola, el Pigal, entre otros. A mediados de los 70 hasta bien entrada la década de los 80, las tangovías fueron la máxima expresión del tango en Medellín. Allí, sobre la carrera 45, los habitantes sacaban a la acera sus equipos de sonido y sus mejores recuerdos tangueros para vivir a pleno estas jornadas. Tras los años complicados por la violencia en la ciudad, la bohemia tanguera, como muchas otras, se resintió. El Festival de Tango se aplazó y solo se reactivó una década después. Medellín de nuevo retomó ese sitial tanguero en el mundo que le pertenecía y con el apoyo de la administración municipal le dio un nuevo aire al festival. Hoy es todo un evento internacional por el que han desfilado los más grandes cantores y músicos del tango del mundo. Nadie se quiere perder un solo evento del Festival de Tango. Comenzamos ese primer festival a las 8 de la mañana viendo, bueno, clases, y terminábamos como a las 3, 4 de la mañana, dormíamos unas horas y volvíamos a salir. Una cosa de locos. Medellín más tanguera es imposible. No conozco ciudad más tanguera que Medellín. Medellín es la ciudad del tango, una cultura que todavía se pasea por sus calles, sus barrios y sus esquinas. Hoy son los jóvenes quienes mantienen viva la tradición y ellos, sin dudarlo, se encargarán de no dejar morir ese amor. Estás viendo Medellín es. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento la campana. Medellín es la ciudad que recuerda a Carlos Gardel en cada esquina y fue la última en la que se vio con vida al más grande cantor de tangos de la historia tras su muerte el 24 de junio de 1935. Lo que muchos no saben es que los restos mortales del zorzal estuvieron un poco más de 6 meses en el cementerio San Pedro hasta el día de su exhumación y posterior traslado. A las 5:25 de la tarde, la reluciente tapa de zinc reflejó los últimos rayos de sol en el cementerio San Pedro. En ese momento, los sepultureros Francisco Echavarría y José Londoño y un grupo de funcionarios y curiosos asistentes a la exhumación entendieron que los restos mortales de Carlos Gardel dejaban Medellín tras permanecer 6 meses y 3 semanas en la bóveda 51103 de la Galería San Pablo, sector norte de ese camposanto. Hay algunas imágenes antiguas de esa bóveda en la que reposó el cuerpo de Carlos Gardel y también pues como de todo el cortejo fúnebre que acompañó la inhumación de sus restos mortales. Y es un referente pues en este cementerio porque como decías, él es un ícono mundial y Medellín es una ciudad muy tanguera. Y por supuesto que el cementerio es la memoria, como el corazón y la memoria de la ciudad donde podemos contar estas historias. Cumplida la diligencia judicial de exhumación del cadáver ese 18 de diciembre de 1935, los restos del cantor fallecido en la colisión de los aviones F-31 de la compañía Saco y el C-31 de la empresa Escalta, más conocido como El Manizales, pasaron su última noche en Medellín tras el accidente del 24 de junio en ese año. La decisión estaba tomada. Los restos de Gardel debían emprender su periplo hasta Buenos Aires, Argentina, en donde miles de seguidores todavía lloraban su muerte en el campo de aviación Las Playas. Esos mismos fanáticos de su figura y su voz aún no habían podido hacer completo el duelo por la pérdida de su ídolo y esperaban ansiosos la oportunidad de despedirlo. En ese accidente murieron, además del cantor, sus guitarristas Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, el compositor Alfredo Lepera y 5 personas más del trimotor F-31, y fallecieron también 7 ocupantes del Manizales. Los sobrevivientes fueron el guitarrista José María Aguilar, el profesor de inglés José Plaja y el ayudante de cabina Gran Flair. Pero quedaban todavía algunas semanas para que en el Río de la Plata se le diera el último adiós. El ataúd con sus restos debía viajar desde Medellín hasta Buenaventura y de ese puerto embarcar a Panamá para su transbordo y en otro barco llegar a Nueva York. Armando Delfino, apoderado de Gardel, viajó desde Argentina en septiembre de 1935 para coordinar toda la logística del traslado del cadáver del cantante y le encomendó la misión a Luis Gómez Tirado, propietario de la empresa de fletes Expreso Ribón. Esta compañía ya había tenido la oportunidad de trasladar el equipaje del artista compuesto por 26 bultos en julio de ese año desde Medellín hasta ese puerto del Valle del Cauca. Para tal fin, el Expreso Ribón debía recorrer 11 poblaciones de 4 departamentos así: Medellín, Amagá, La Pintada, Valparaíso y Caramanta, Antioquia, Marmato, Supía, Río Sucio y Anserma, Caldas, Pereira, Risaralda, Cali y Buenaventura, Valle del Cauca. Una tarea nada fácil porque debía ir en diferentes medios de transporte y sortear las inclemencias del clima, la geografía y las romerías que querían evitar los transportistas para poder llegar a buen puerto en el plazo trazado. El féretro partió de la última ciudad que vio con vida a Gardel en el tren de las 6 de la mañana el 19 de diciembre. El tramo entre Medellín y La Pintada se hizo en el ferrocarril. Desde allí se transportó el cadáver hasta Valparaíso en carro. Desde esa población del suroeste antioqueño se cruzaron las montañas a lomo de mula, pasando por Caramanta, arribando a Marmato y de ahí a Supía. En varias de esas poblaciones pernoctó, porque se le rindieron homenajes en Capilla Ardiente. Pasados los honores, la caravana siguió en pequeños camiones a Pereira, desde donde el ataúd fue trasladado en tren tras pasar por Cali a Buenaventura. Al caluroso puerto del Pacífico llegó el 29 de diciembre, 10 días después de su salida de Medellín. De manera paradójica, el que Gardel muriera calcinado sirvió para que ese traslado se pudiera hacer en condiciones tan difíciles y pasando por climas tan diversos. Ese mismo 29 de diciembre de 1935, los restos de Gardel, el más grande cantor de tangos de la historia, partieron a bordo del vapor Santa Mónica a Balboa, Panamá. Si el cementerio no fuera museo, seguramente los que tuvieran esa memoria de que Gardel permaneció en este lugar serían esas personas contemporáneas que hoy ya pues están terminando su ciclo de vida, o esos a los que les contaron dónde estuvo inhumado Gardel. Y precisamente esa es la idea de los museos y de un museo como este, conservar la memoria y compartir la memoria y hacer que los ciudadanos y los habitantes del mundo sean parte del patrimonio y de la construcción del patrimonio. El cadáver fue trasladado al vapor Santa Rita, que los llevó a Nueva York, a donde llegaron el 7 de enero de 1936, tras 11 días en esa ciudad, en donde recibió homenajes y estuvo en Capilla Ardiente. La última parte del periplo se cumplió a bordo del vapor Panamérica, que lo llevó a Montevideo el 4 de febrero de ese año. Un día después, tras su llegada a Buenos Aires, fue velado en el Luna Park, a pocas cuadras del puerto, y el 6 de febrero de 1935 su caravana emprendió el viaje hasta la parada final. La hermosa carroza fúnebre trasegó desde el Bajo Porteño por la calle Corrientes hacia el oeste de la capital argentina, flanqueada por decenas de miles de personas que arribaron al cementerio de la Chacarita y le dieron el que fue, esta vez sí, 47 días después de salir de Medellín, el último adiós a Gardel. Medellín es la ruta del tango. Por las calles de la ciudad se han paseado los aires tangueros desde la segunda década del siglo pasado. Con los años, muchos barrios, bares, cafetines, altares y plazoletas se identificaron con esta cultura nacida en el Río de la Plata y con la figura del más grande, Carlos Gardel. Para emprender una ruta tanguera en pleno 2021, solo basta con afinar bien el oído, apelar a la memoria y recorrer los lugares y las calles por las que este ritmo musical llegó y aún se pasea. El primer lugar a visitar, sin duda, es el aeropuerto Olaya Herrera. El 24 de junio de 1935, cuando aún se llamaba Campo de Aviación Las Playas, en un fatídico accidente, Carlos Gardel dejó este mundo para convertirse en leyenda. Hoy hay un lugar para recordarlo y una plazoleta que alberga diferentes espectáculos, incluido cada año el Festival Internacional de Tango. Después, otro lugar imperdible para visitar en Medellín es el Museo Cementerio San Pedro. En este camposanto, los restos mortales de Gardel descansaron por 6 meses y 3 semanas entre junio y diciembre de 1935. Allí hay un cenotafio en su homenaje. Y esa barriada tan presente en los tangos es el próximo lugar a visitar. Cuadras arriba del cementerio está la carrera 45. Allí, el zorzal mira canchero, como siempre, la ciudad, y una cuadra más al norte, la Casa Gardeliana, tal vez el enclave tanguero y gardeliano más importante del mundo fuera de Buenos Aires, recuerda la grandeza del cantor. Este lugar es uno de los bastiones del tango en el mundo y durante décadas, incluso las más complicadas de la ciudad, sirvió para seguir cultivando esa bohemia triste. Hoy, la Casa Gardeliana es un centro cultural que además le sirve al barrio como sede de diferentes actividades sociales y centro de exposiciones artísticas. Esa evolución que han tenido esos espacios, la casa reabre más como un espacio cultural, abierto al público en general. Es un espacio, digamos así, un tipo museo, donde tenemos el espacio expositivo, también tenemos las clases de tango, tenemos el préstamo del espacio para la comunidad, que nosotros lo llamamos espacios compartidos. A unas cuadras sobre la misma carrera 45 con calle 79 sobrevive el Café Alaska. Cuna de tangueros, de ley arrullados y criados con tangos, este lugar sigue firme ante la amenaza de la pandemia y de los ritmos comerciales de estos tiempos. Mirando más al centro, Homero Manzi, el gran poeta y letrista del tango, nacido en el barrio porteño de Pompeya, tiene un lugar para dejar oír sus mejores creaciones. Una cuadra arriba de las Torres de Bomboná, en la calle 48 con carrera 41 esquina, este bar lleva 33 años dejando en alto el tango y homenajeando a otro grande en el centro cultural, Homero Manzi. Eso quiere decir que el tango se va renovando poco a poco, porque ya la clientela que teníamos antes, ya están hermanos muy adultos, ya están unos que se han muerto. Yo cada vez pregunto por fulano de tal, que era un cliente de acá, él se murió. Vale, ahí está. Y, por ejemplo, y en estos días han estado viniendo gente mayor, gente clientela de hace más de 20 años. Ya han estado viniendo. Y eso para mí, hermano, eso me da mucha alegría de eso, porque la gente vuelva, hermano, al Homero. 4 cuadras abajo, en la esquina de El Palo y Bomboná, está el bar Adiós Muchachos. Al contrario de la canción que hizo famosa Gardel, este espacio se niega a desaparecer. En él siguen sonando los tangos y las copas hasta bien entrada la noche. El tango es algo que debe existir aquí, siempre aquí llevamos con la música, porque es que es una cosa que se arraigó en Medellín. Y quieran o no, el tango ya se queda en Medellín y va a estar siempre aquí en esta ciudad. Nacimos con él prácticamente. Y un poco más abajo, sobre Bolívar, a pasos de la estación San Antonio del Metro, el Salón Málaga, que si bien no es un sitio exclusivamente tanguero, tiene una programación los lunes que evoca ese ritmo nacido en los conventillos del Buenos Aires de inicios del siglo pasado. Párrafo especial en este recorrido merece un lugar que se ganó a pulso su fama de reducto tanguero, el Patio del Tango, creado por el finado Gordo Aníbal Moncada, por el que pasaron grandes cantantes y amantes del ritmo musical. Hoy, la pandemia le bajó la reja al patio. El barrio Trinidad y la ciudad perdieron uno de sus lugares más emblemáticos. Por estos lugares y muchos otros más, Medellín es la ciudad de la ruta tanguera, un privilegio único en Colombia y casi que en el mundo. Basta con caminar las calles para escuchar en cualquier tienda de barrio, granero, café, balcón o terraza la letra de un tango, una cultura que se quedó para siempre. Así lo quiso Carlitos.